saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo dentro de muy poco. Les habla Carlos Martínez y acompañándome siempre al pie del cañón está Julio Maldonado. Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Y un saludo a todos los espectadores. Intenta superar la defensa por bajo. Esa ha sido la primera ocasión del partido. Ha visto hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo ha faltado un poquito más de puntería. Frustrante y un tanto titubeante. Xavi Prieto la juega hacia la derecha. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Sube Coto. Balón raso al hueco. Se reanuda el juego sacando de banda. Lleva el pase al hueco con toda la intención. Aprovecha el hueco en la banda. La recibe Xavi Prieto. Estuvo de darles un disgusto. Jonathan Viera realiza una incursión por la derecha. Intenta colar ese balón. Queda que es fuera de juego. Sí, así es. Mira, que no lo pudo bien la carrera, pero la jugada era realmente buena. Era perfecta. Esto puede hacer que la defensa se replantee un par de cosas. La desliza a través de la defensa. Esto será saque de lateral. Buscando amplitud. Supera la defensa y avanza. ¡Qué buen control! ¡No hay fuera de juego! Busca una fisura en la línea defensiva. Thank you.
dado demasiado tiempo en decidirse. Al final, ¿qué pasa? Pues que la defensa se repliega y se reagrupa. ¡Mira! ¡Interviene! ¡Para! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Anzotegui. ¡Buen centro a la banda! Opta por jugarla más allá del centro del campo. Han desperdiciado un buen contraataque. ¡Vamos!
mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante. Avanza con el balón. El que llega a hacer con él. ¡Una muy buena parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Y ahí va un
se puede fallar eso? ¿Y cómo se puede fallar eso? Una ventaja de 2 goles sería prácticamente irremontable. Minutos de tiempo añadido. Anzotegui. Valerón. ¡Balón templado! ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Y aquí está el pitido final. Cuando uno lo da todo, merece el premio del triunfo. Hoy el resultado es justo. Hoy la defensa, yo creo que no está satisfecha, porque no han conseguido ni un solo gol. A partir de ahí, era cuestión de esperar que la gente de arriba supiese acabar el trabajo. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Thank you.
Viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto, Julio Maldonado, Maldini. Gracias, Carlos. Hola a todo el mundo. Tengo tantas ganas como el público de que echar a rodar la pelota. Eso es falta. Duelo entre dos equipos invictos en liga, algo que no es raro en los primeros compases de una temporada. Balón raso al hueco y la juega al hueco. Abre el juego a la banda. Va directo al corazón del área. Llega la ocasión. Otra gran parada del portero. Una parada espectacular, espectacular. Qué capacidad de reflejo.
con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Buen corte. Ha conseguido pararlo en seco. Antonio Barral. Reyes. Grandísimo control. Aparece para recibirla. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Pelotazo en largo. Lleva el pase al hueco con toda la intención. ¡Qué genialidad de Reyes! Incluso yendo por detrás en el marcador no han bajado los brazos. Y yo me pregunto, ¿serán capaces de sacar fuerzas y ganar el partido? Aprovechado muy bien el espacio en la área y es muy difícil que falle en esa ocasión. Reyes inaugura su cuenta goleadora. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Bueno, el partido es un toma y daca, ¿verdad? Esto es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Se va arriba. Intenta superar la defensa por bajo. Eso es saque lateral. Defensas, desde luego, también lo vieron. A kilómetros. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Balón templado. Pelotazo en largo hacia adelante. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Parece que sí, que hay contacto. Es un saque lateral. La pone dentro del área. Nueva suerte. Otra oportunidad. De nuevo sin suerte. Igualito que la última vez. Barcelona anda llamando a la puerta del gol con muchos lanzamientos. Tras otro, todos peligrosos, a este paso al final acabarán haciendo gol. Ha estado a punto de volver a mojar. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. Con la línea de ataque. El Barcelona trata de buscar esa chispa. ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. ¡Dispara! Y de nuevo aparece.
haciendo todo en el campo, luchando y reaccionando cuando va perdiendo. Que tomen nota mucho. El marcador es de esas veces que es fiel a la realidad, refleja la igualdad en el campo. Al rival tanto como esperaba, qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Los jugadores están manteniendo cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. Son muy predecibles. Creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario. Como puede. Antonio Barran. Xavi Prieto. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? ¡Casi vuelve a marcar de nuevo! Por
pero ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. La desquita a través de la defensa. ¡Qué buen control! ¡Progresa! ¡Despeja! ¡Progresa! Lleva un movimiento de Mampillo que va a dificultar y que va a producir una sustitución. Tiempo y te la agresividad controlada tiene un pase, pero las pruebas demuestran lo contrario. Tirará puerta desde ahí. Pero qué bien la pega. Ese tipo de ocasiones no se pueden fallar. Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego. En la presión les ha podido. Y no le ha faltado mucho. Es una pesadilla para cualquier defensa, es una pesadilla, ¿eh? Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharlos de mano. Y juega en largo. Chuli. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Si no se conforma con el empate, uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria, ¿eh? ¡Consigue salir! ¡Y el rebote! ¡No! ¡Soy muy desviado! ¡Sabe, Prieto! ¡Se culmina la remontada! Esto demuestra una cosa en fútbol. Si dos jugadores se entienden, un pase de tiralíneas puede partir cualquier línea defensiva. Este partido ya ha adquirido tintes dramáticos por momentos. No sé si quedará aún más por ver. El silbato puede sonar en cualquier momento. Opta por jugarla más allá del centro del campo. Reyes va a golpear. La pone. Y gol. Gol. Con esto debería bastarles. Era el momento perfecto para marcar.
casi todo el mundo hubiera arrojado la toalla. Pero esta gente es indestructible, tiene un corazón de hierro. Jugar en campo contrario, lejos de tu afición, puede ser un problema. Hoy no lo ha sido. We'll be right back.